Puede recordar Las Vegas o Tijuana, pero está en el oriente, en la frontera entre China y Rusia. Es un lugar al que los chinos quieren atraer a sus vecinos rusos para que hagan turismo y compras, muchas compras. Manzhouli es una de las zonas de desarrollo económico especial de China en la Mongolia interior. El gobierno de Pekín promociona esta región del noreste del país con incentivos fiscales y económicos. Su desarrollo como enclave económico privilegiado y la construcción de nuevos barrios e infraestructuras así lo atestiguan. Para los visitantes rusos los precios son muy competitivos y sus anfitriones quieren ofrecer todas las atracciones y el entretenimiento que sus rublos puedan pagar. Es el primer puerto terrestre de China por el volumen de mercancías que recibe. Hay 14 trenes vienen diariamente. Entra, mejor dicho. Los chinos importan carbón y madera, granos y otras materias primas y exportan desde aquí vehículos, productos de electrónica y otros enseres, así como frutas y hortalizas.